La Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Pedro Callisaya como nuevo defensor del pueblo de Bolivia en medio de una escandalosa sesión marcada por ausencias de parlamentarios cruceños y un cambio repentino en la orden del día. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por el voto contabilizado, asambleístas que se presenten, dentro de los votos representa más de dos tercios de los presentes. Por lo tanto, se designa al señor Callisaya Haro Pedro Francisco en el cargo de defensor del pueblo. La polémica surgió porque la sesión de este viernes estaba convocada para tratar dos proyectos de ley observados por el Ejecutivo, pero a solicitud de un diputado del MAS, la mayoría parlamentaria decidió cambiar el orden del día e incluir la elección del pueblo. Voy a solicitar, en estricta aplicación al artículo 76 de nuestro Reglamento General de Debates de la Cámara de Diputados, se proceda a alterar el orden del día y tratar como primer punto en esta sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional la designación del defensor del pueblo. Es inadmisible que a la fecha se siga cercenando un derecho de los bolivianos y de las bolivianas. Muchas gracias, hermano presidente. Sobre la base de la propuesta de alterar el orden del día, vamos a pedir... Se les va a ceder la palabra. Para ello necesitamos 5 votos de apoyo. Sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría absoluta, hermano presidente. Los asambleístas que están de acuerdo con la alteración del orden del día, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe más de 2/3, hermano presidente. Queda aprobado la alteración del orden del día. Los opositores ya habían alertado anteriormente que el Movimiento al Socialismo tomaría ese paso para aprovechar que están ausentes varios parlamentarios que decidieron asistir a actos cívicos, especialmente por la efeméride de Santa Cruz. Hoy nos encontramos en la Asamblea Legislativa y una vez más vemos que el Movimiento al Socialismo se vale de sus artimañas para modificar el orden del día y colocar la elección del defensor del pueblo. Todos los opositores estamos pidiendo con carácter previo la palabra y no nos habilitan. Sin embargo, el presidente Freddy Mamán quiere llevar a cabo. Como ustedes pueden ver, existe también el ultraje para varios diputados opositores. ¡No vamos a la elección del pueblo! ¡No con la ausencia de la democracia! ¡No queremos defensor del MAS! ¡Miren, ahí están las mujeres violentas del MAS! ¡No vamos a permitir un defensor masista! Es una absoluta arbitrariedad, los masistas están votando solos por el defensor del pueblo, absolutamente solos, una arbitrariedad más de los masistas, solo van a tener gente del MAS votando, miren cómo están votando. La transfuga de Keila Ortiz. Saluda a la cámara, transfugita. Eso, buena. Perfecto. Miren cómo están haciendo simplemente a los masistas que hacen lo que les da la gana, como siempre, y nos están quitando el defensor del pueblo. Llamo, por supuesto, a la movilización de todo el pueblo boliviano, porque estos masistas están votando solos para el defensor del pueblo,
se están aprovechando. Llamo a toda la población, por supuesto, a que se puedan movilizar en contra del masismo criminal. La decisión de cambiar el orden del día derivó en la protesta de opositores que fueron a reclamar a la testera de la asamblea, que fue resguardada por oficialistas, y se registraron empujones y amagues de pelea. Tiene que emitir su voto. Gracias, hermano presidente. Invitamos a los diputados del Departamento de La Paz a que puedan emitir su voto. Diputada Acarati, Berta Beatriz. Diputada Acarati, Berta Beatriz. Yeah.
Sin embargo, a pesar de los reclamos, se procedió a la votación y se contabilizó 97 papeletas. Los 97 votos que se emitieron representan un 58% de los 166 asambleístas que suman en total 130 diputados y 36 senadores que integran la asamblea, mientras varios opositores que estaban con licencia y otros se negaron a emitir su voto. No participamos. Si pueden enviar a alguien que pueda hacer la representación, es completamente cierto. Miren cómo presenciar la contabilización. Cerrados entre masistas ante una arbitrariedad absoluta de los masistas. Miren cómo nos encierran. Ahí está su votación trucha. Miren. Es una arbitrariedad absoluta. Solitos votan los del MAS, miren cómo votan solos. No vota la oposición, solo votan ellos. Están cometiendo una arbitrariedad, están votando solos. Miren cómo votan solos los del MAS. Y no nos permiten expresar para el defensor del pueblo. Votan solos. De esta forma, el postulante Pedro Callisaya Haro logró 95 de los 97 votos, mientras que los otros dos fueron en blanco, es decir, que tuvo más de los dos tercios de los presentes. El MAS en ocasiones anteriores había expresado públicamente su intención de elegir a Callisaya bajo el argumento de que era el postulante con mayor puntuación, mientras que opositores lo rechazaron porque cuestionaron la forma de calificación.